Fernando, estamos ya muy cerquita de la temporada de playas, que es, además es la bandera de Cádiz, ¿no? Sus playas, sus costas, no podía ser de otra manera, aunque sí es cierto que ha evolucionado el turismo a otro tipo de ámbitos, pero la playa está ahí, es una realidad y hay que cuidarla, y es un reclamo, al fin y al cabo. Sí, tenemos, yo creo, como decía el eslogan de principios del siglo XX, Cádiz la mejor playa del sur. Bueno, yo creo que sigue siéndolo, y tenemos cuatro magníficas playas. Tenemos la playa de la Caleta, la playa Santa María del Mar, la playa La Victoria y la playa Cortadura, que yo creo que en el verano son los valores más importantes de la ciudad. Tenemos, es cierto, como yo te comenté anteriormente, muchos segmentos del turismo, pero el más importante del verano es de la playa. La gente viene a hacer ocio, pero viene a disfrutar de la playa. Claro. Y tenemos una arena maravillosa, nuestra arena dorada, y tenemos nuestro mar, que es un mar de esos colores azules, ¿no? Escrito por los poetas, que es una maravilla. Yo, desde turismo, bueno, siempre decimos que hay que potenciar las actividades culturales, que son muchas las que se hacen, las actividades lúdicas, pero todo centrado en la playa, en la vida de la playa, porque la gente, los gaditanos, aprovechan para ir a la playa, pero también viene mucha gente a disfrutar de sus playas, ¿no? La temporada alta sigue siendo el mes de agosto en Cádiz, es cuando mayor ocupación hay en los hoteles, tanto los fines de semana como entre semana, y en la playa tenemos las banderas azules, tenemos una calidad, tenemos una serie de servicios que han ido mejorando con el tiempo. Por eso, cuando hacemos una reflexión, pues vemos que seguimos teniendo la playa como hace 100 años, ese reclamo que teníamos, pero que hemos evolucionado a mucho más, ¿no? Ya no solamente vendemos la playa, sino que vendemos ahora, bueno, al turista y al visitante, muchos más recursos turísticos. Otra cosa que ha evolucionado de forma contundente ha sido el turismo de cruceros, lo hemos tocado antes, pero bueno, hay que dedicarle un capítulo especial. Sí. Porque son muchísimos los cruceristas que paran en Cádiz. Hay veces que nos encontramos con 3 o 4 buques, e incluso más, me atrevería a decir, grandes buques, y eso es una insignia para Cádiz, es un símbolo ya para Cádiz, y puede competir con grandes ciudades de España. Yo diría que sería un gran pecado en esta entrevista no hablar del turismo de crucero. Sería un gran pecado y un gran olvido, porque estamos, según nuestra estadística, vamos a llegar este año casi a los 485.000 cruceristas, es decir, estamos tocando el 500.000 de cruceristas al año. El año pasado estuvo en 334.000, es decir, lo damos ya como por hecho. Pero yo quizás, para no cansarte con datos, te diré que desde el mes de abril al próximo mes de diciembre, ningún mes va a haber ya menos de 25.000 cruceristas al mes. Es decir, 25.000. En diciembre al menos va a haber 25.000. Con lo cual, bueno, en diciembre, que es un mes que no se preveía. Que venían 3 o 4.000 cruceristas. Claro. Es decir, pues imagínate que desde mayo a diciembre, como mínimo 25.000 cruceristas. Que es, me gusta hablar de esto para que no nos perdamos en cifras. Pero es que el mes de mayo, van a venir 87.000 cruceristas en 42 buques. Solo en el mes de mayo. Solamente en el mes de mayo, 82 buques. 87.000. Quizás hago esta reflexión y entre ellos van a venir 5 primeras escalas. El año pasado vinieron durante todo el año 7 primeras escalas. En mayo van a venir 5 primeras escalas. Pero entre ellas viene el último crucero de la Royal Caribbean, el Ascent of the Sea. Un barco que tiene casi 5.000 cruceristas más 2.000 de la tripulación. Es el último barco de la Royal Caribbean. Está visitando ya, está haciendo escala en otros barcos, en otros puertos de España, y nosotros vamos a tener aquí el 18 de mayo. Esto que supone, esto está muy bien a nivel, a grosso modo, estamos haciendo, desde el Ayuntamiento se está haciendo una política en el que se está conjugando lo que es el turismo de crucero con un turismo de ocio. Es decir, me voy a explicar. Se está intentando que hacer actividades culturales o de ocio al mediodía, cuando los cruceristas están en el centro de la ciudad, con un enfoque de conservar esos cruceristas en el centro, cuando termine la actuación, pues que se acerquen a los restaurantes, a cualquier
sitios para poder efectuar algún tipo de compra, un souvenir, una tapa, una cerveza, etcétera. Por lo tanto, eso el año pasado tampoco se hacía y lo estamos haciendo ahora, ¿no? Y desde la Delegación de Turismo, yo la reflexión que hacemos es que este mes va a ser un esfuerzo descomunal con respecto a otras temporadas. Nosotros vamos a intentar atender a los 47 cruceros de la terminal. Eso supone que tenemos que tener 87.000 planos preparados. Sí, un refuerzo importante. Es un refuerzo y es un gasto, que pero es un reto que ahora lo hablo con satisfacción. Hace 4 o 5 años era, bueno, podía haber una crítica que los cruceristas llegaban a la ciudad sin planos, sin información. Ahora mismo, cuando el crucerista se baja de la ciudad, accede a un mostrador en la terminal de crucero, gestionado por la Delegación de Turismo, con 3, 4 o 5 informadoras turísticas que hablan 3, 4 o 5 idiomas, los que hagan falta, porque sabemos con anterioridad qué idioma es el que tiene el crucerista, y le atendemos y le damos y le resolvemos cualquier tipo de duda. Por lo tanto, para nosotros es una satisfacción y vemos el turismo de crucero no como algo lejano, sino como algo que nos preocupa atenderlo, porque yo en esto del turismo creo que hay que darle la importancia, su importancia, y es que hemos conseguido la ciudad, la autoridad portuaria, los consignatarios, que este año lleguen pues 250 cruceros y 487.000. Pero debemos de intentar que cuando lleguen a sus lugares de destino, pues, perdona, de procedencia, pues que diga, hemos estado en Cádiz y es una ciudad que vale la pena llegar. Eso es lo importante. Eso, y ese papel de testigo, que de pasar el testigo a sus lugares de origen, creo que es una función de todos. De la Delegación de Turismo le vamos a dar la acogida y todo. Y yo creo que eso va con la concienciación del gaditano y la importancia que tiene el que la ciudad se siga manteniendo igual de hermosa y con, sobre todo, esa amabilidad que demuestran las estadísticas y las encuestas que le hacemos. Que se vaya la gente con un grato recuerdo de Cádiz y que sea un destino igual que puede ser ciudades muy importantes del Mediterráneo, del mundo entero, ¿no? Decir, vamos a Cádiz, vamos a disfrutar este crucero y vamos a Cádiz. Efectivamente. Eso es muy importante. En torno a la bahía también hay ciudades por aquí al lado que van a tener fácil acceso a Cádiz por ese maravilloso puente que está a punto de terminar y que sin lugar a dudas se va a convertir en otro reclamo turístico, porque no solamente es un acceso más, sino que estamos hablando de una infraestructura de las más importantes de Europa. Efectivamente. De sus características. Nosotros, bueno, la alcaldesa lo presentó en Fitur, era estrella, era el puente, ¿no? Y estamos trabajando en ello. El puente es un icono, queda pulirlo desde el punto de vista turístico. Estamos en ello, pero sin duda va a ser un icono para la bahía, para Andalucía. Es una maravilla. Hemos tenido ya turistas que han venido a San Francisco y dicen, bueno, nosotros allí tenemos el nuestro y es casi idéntico, nos hablan que es muy parecido, ¿no? Y en ello estamos trabajando. Para nosotros creo que es importante porque va a acercar a toda la zona norte de la bahía a la ciudad de Cádiz, va a cortar los tiempos de desplazamiento, va a cortar los costes y, bueno, eso lo se estudia a nivel económico, ¿no? Todo, cuando se estudia la distribución, etcétera, no es ninguna tontería cuando decimos que se están acortando los tiempos y los costes. Es decir, vamos a entrar en el centro de la ciudad y eso se va a notar. Por lo tanto, es algo que creemos que va a acercar a todos los visitantes que están en la bahía, sobre todo el sector norte, que estamos hablando del puerto Santa María, incluyendo Jerez, Rota, Chipiona, la gente que viene de Sevilla, ¿no? Los va a acercar y los va a meter en el mismo centro de la ciudad de Cádiz. Yo creo que el simple hecho de decir voy a ir a Cádiz a cruzar el puente va a ser un reclamo turístico. La verdad que sí, después de tantísimos años luchando por ese puente, Fernando, parece mentira que sea una realidad, porque se ha tenido que topar con muchas trabas ese puente. Sí. Y le queda muy poquito, esperemos ver la inauguración pronto y poder disfrutar de ese puente, que, bueno, como bien dices, es un icono, y hay que darle ese puntito turístico. Efectivamente. Eso ya lo lleva ya dado, el puente, o sea, tampoco hace falta hacer mucho Tiene más. Muchas posibilidades el puente, iluminarlo, bueno, nosotros lo hablamos, el concejal y tal, y bueno, es que tiene infinidad de posibilidades de promoción turística, lo que es el puente, el icono, por la noche, de día.
hay que pulir ese diamante a nivel de imagen, ¿no? Uh-huh. Ya de por sí es un diamante para el uso diario que vamos a tener en comunicaciones, ¿no? Pero a nivel turístico es un reto que son de esos que vale la pena meterse. Pues sí. ¿Qué le quedaría a Cádiz por, hablando de pulir diamantes en bruto, ¿tiene Cádiz algún otro diamante en bruto que habría que pulir en materia turística o cultural? Bueno, nosotros desde la delegación, con el concejal al frente, pues creemos que hay que mejorar, sobre todo pulir, tenemos los recursos, es decir, tenemos una ciudad que en sí es una maravilla, está muy bien conservada. Como siempre se dice, Granada tiene su Alhambra, Córdoba tiene su mezquita, Sevilla tiene la Girarda y Cádiz tiene el casco histórico y los paisajes. Y ese es nuestro referente. No tenemos un edificio emblemático que la gente diga voy a ir a verlo, pero tenemos lo que es un paisaje único. Tenemos esa unión en el horizonte de los dos azules, que la gente que viene se queda maravillado. Una maravilla, un paisaje natural. Claro, tenemos esas puestas de sol. Por lo tanto, hay que pulirlo un poquito de todo, mejorar un poquito de todo. Pero yo creo que lo mejor es que estamos tomando conciencia de que somos un buen destino turístico. Desde fuera no lo ven, ¿no? Alemanes, franceses, nos lo dicen, esto es una maravilla. Bueno, yo creo que cualquiera que habla, un Erasmus mismo o lo otro, no se quieren ir, ¿no? O la gente que viene de hacer Además, práctica. Además, hablar de Cádiz fuera siempre llama la atención, ¿no? Tú dices la palabra Cádiz y Cádiz, es como es un piloto que se enciende una llama, una luz, ¿no? La luz que tiene Cádiz, uh-huh. Es como si al mencionarla ya emites esa luz. Qué poético me ha salido. Sí, bueno, nosotros, yo el otro día estábamos hablando Bruno y yo, y claro, hablamos de que Cádiz casi enamora, el eslogan sería Cádiz enamora. Estábamos por la Alameda Podaca, teníamos una reunión a las 11 de la mañana y es que, bueno, es que la persona que estuviese una mañana a las 11 en la Alameda de la Podaca parece algo muy simplón, muy sencillo, pero es que era una maravilla. Estaba lleno de turistas, de los cruceros y te das cuenta de que ese es nuestro público, el público que viene a Cádiz, cada uno tiene, el que va a Ibiza, bueno, va buscando algo, pero tenemos nuestro público, tenemos por lo que podemos vender nuestra ciudad, ¿no? Y una ciudad ocio, es una ciudad tranquila al mediodía, y bueno, después, pues las personas, pues encontramos una bahía en la que lo que le falte a Cádiz lo puede encontrar en su bahía, porque nosotros, al igual que muchos municipios de la bahía, pues cuando vamos a Fitur, pues estamos viendo que todo es, trabajamos todo conjuntamente. Nosotros promocionamos, porque nos lo demandan, cuando vienen la gente acá dice, bueno, yo voy a estar 3 días en Cádiz, pero el cuarto y el quinto quieren salir, y viceversa, que están en Jerez, ¿no? Por lo tanto, tenemos lo que es Cádiz, pero también tenemos una zona de influencia que realmente llena a cualquier turista. Y todas mirando a Cádiz, todas se miran entre sí, o sea que es como al unísono, hay que ir de la mano y hay que... Yo creo que con lo que tú estabas comentando antes, que el tema de la gastronomía también es muy importante. Lo que te estaba yo diciendo, me ha preguntado Anabel, ¿qué nos queda? Bueno, quizás yo no me gustaría olvidar lo que es la gastronomía de Cádiz, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente al final es verdad que lo tenemos estudiado, vienen a conocer la ciudad, a visitarla. Pero después hay dos puntos muy importantes y es que tienen que comer y tienen que dormir. Y quieren calidad. Sí. Y tienen calidad. Y Cádiz lo tiene. Cádiz tiene muy buena oferta gastronómica. Yo invito, bueno, a los que nos estén viendo a que visiten Cádiz, ¿no? Y que conozcan la oferta que tenemos en gastronomía, los nuevos restaurantes y locales que se están abriendo, es un sector que está despuntando, hay nuevas alternativas, ¿no? Y bueno, es importante, igual que por la noche, ¿no? Tenemos una buena oferta hostelera, es cierto que no se han abierto nuevos hoteles, pero que se están reformando los que hay y están dando una calidad muy buena. El último que se abrió, bueno, tenemos la suerte del Parador, que se abrió hace 2 años, ¿no?
Y bueno, y pequeños hotelitos que con su encanto, que también pues cubren todo lo que es el espectro de las personas que quieren venir a Cádiz y disfrutar de unas noches. La verdad es que no le falta de nada, no le falta un detalle. Habría que terminar de descubrirlo, porque muchos gaditanos sí es cierto que no lo terminan de conocer. Y también me gusta aprovechar esta ocasión para hacer una llamada de atención a los gaditanos a que se queden un fin de semana disfrutando de su ciudad. Creo que eso es muy importante. Sí, nosotros el otro día hemos tenido una experiencia que nos pidieron un colectivo municipal que necesitaban formar, porque por su trabajo era necesario que conociesen la ciudad. Me dijeron un día y le dije, un día no, un día no van a conocer la ciudad. Le pusimos un curso intensivo de 3 días, desde las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. Todos eran de fuera, todos eran de fuera. Cuando el tercer día nos despedimos y les faltaban por conocer cosas de Cádiz. No habían entrado en la catedral porque no habían tenido tiempo, pero les faltaba tiempo. Es decir, Cádiz tenemos la suerte, que el que las quiera conocer necesita al menos 5 días. Al menos 5 días. No todas las ciudades pueden decir lo mismo. No, no, no en absoluto. Entonces, tenemos un trabajo, el dar a conocer que tenemos esa oferta tan buena, tan maravillosa. Y como yo digo, el turismo de Cádiz es un turismo de ocio y es un mix, es una mezcla de todo, ¿no? Otros, como yo te he dicho, tienen un referente, un icono. Cádiz, hay que descubrirlo. Y quizás ese es el reto, hay que descubrir Cádiz para que te enamores. ¿Cuántos eslogans estamos sacando? Sí. La verdad que sí. Fernando, como siempre, un placer. Un placer. Tenerte con nosotros y hacernos conocer un poquito mejor nuestra ciudad. Para el que no sea de aquí pues, y nos ve, pues que le entren ganas de pasar un fin de semana, de pasar un domingo, un sábado, de ir de compras, de comer, de pasear, de la playa. En fin, tenemos una temporada por delante maravillosa para poder disfrutarla. Bueno, a ver, muchas gracias y un placer estar contigo. A ti, como siempre. Muchas gracias. Gracias.